¿Qué tal? ¿Cómo están? Se ha jugado el partido de la selección argentina frente a Chile, triunfo rotundo de la selección argentina por 3 a 0, lo vamos a analizar en este video y les quiero pedir disculpas si hay algunos ruidos de fondo, pero hay una obra aquí al lado y no hay cuándo grabar si no es ahora, así que bueno, comprendan esta situación, por eso tengo el micrófono en mano, así que espero que no, no haya molestias con esto. Sí, también les quiero aclarar que va a haber otro video el domingo, ustedes saben, nosotros subimos los videos jueves y domingos. Bueno, este corresponde al jueves. El domingo habrá un video con los otros cuatro partidos de clasificación sudamericana para el Mundial 2026. Es decir, que por eso no hago referencia al partido Bolivia-Venezuela, que se jugó también anticipadamente junto con el de Argentina, el mismo día. Así que vamos a hablar directamente de lo que pasó en Argentina, Chile, el Monumental. partido con una gran diferencia que se ve en el marcador, hoy hay que decir las cosas como son, la selección argentina juega en otra liga. No es la misma liga que la selección chilena, una selección chilena que además de estar renovándose, de haber perdido a varios jugadores de la generación dorada, ahora se acaba de retirar Claudio Bravo, el, el arquero veteranísimo que fue capitán y fue realmente un arquero de un glorioso equipo que ha ganado dos Copas América y ya nos hemos referido en otros videos. Está Ricardo Gareca como nuevo entrenador que debutó en la Copa América pasada, que le hizo más partido a Argentina que en este caso, aunque también la complicó aquí en este partido. Partido de clasificación al mundial, porque el primer tiempo terminó 0 a 0, se fueron al descanso 0 a 0, y la sensación era que el partido se parecía un poco al que se jugó en los Estados Unidos. La gran diferencia fue que el primer gol, el gol de McAllister, un lindo gol, y que demuestra una vez más que en el fútbol la mentira es muy importante, el engaño. ¿Por qué? Porque muy bien Lautaro Martínez que jugó un partidazo. Amagó dejó pasar la pelota en una especie de cortina para que McAllister empujara la pelota al gol y esto fue ni bien comenzó el segundo tiempo. Es decir, que todas esas dudas... Todo ese interrogante que había cuando se fueron al descanso se disiparon con ese gol y prácticamente todo el segundo tiempo a partir de allí Chile se vio obligada, claro, de visitante con el público en contra, con la selección argentina en contra, que es la selección campeona del mundo y de América, debió salir a buscar el empate, dejó espacios y eso es matador para un equipo como Argentina que no contó. Con Messi, yo no digo más a Di María porque Di María se retiró de la selección. Eh, vi que hay muchas críticas, muchos análisis que dicen Argentina le faltó a Di María. No, a Argentina no le falta a Di María porque Di María ya no está en el plantel. El único que le falta es Messi, de los dos jugadores. El otro ya no, no cuenta. Muy lindo el homenaje, ha estado muy bien, pero no cuenta ya más. Entonces, no, no es correcto decir que le falta a Di María. Le falta a Messi, que está volviendo a entrenarse y a jugar después de mucho tiempo. Y aquí vamos a hablar de virtudes y de falencias de esta selección. ¿Por qué digo esto? Virtudes porque es una selección que ha demostrado la capacidad de jugar, de triangular, de toquetear, porque por momentos tocó muy bien, eh, en algunos sectores de juntarse. También es una selección muy fuerte defensivamente, una selección que marca bastante bien, más allá, y abro un paréntesis de Otamendi, que claramente está en baja una vez más. Ya lo dijimos en otras ocasiones, pero Otamendi... Otra vez fue anticipado en un cabezazo en, en una jugada que fue la más importante que tuvo Chile en el primer tiempo. Diría la mejor jugada del primer tiempo, la más peligrosa, porque la anticiparon de cabeza una vez más. La pelota pegó en el palo lejos del alcance de Ivo Martínez y es la cuarta vez en menos de dos meses que a Otamendi lo anticipan de cabeza, con lo cual está claro que Otamendi es muy bueno lo de ser capitán, es muy justo por su trayectoria al no estar Messi y a la vez retirado Di María, pero me da la sensación de que también ya no puede ser titular en esta selección porque le pasan estas cosas, la lentitud, el juego aéreo, bueno, se notó esto. Ahora, más allá de eso, la firmeza defensiva de una selección con un arquero que es de garantías totales, como es Emiliano Martínez, que le llegaron una vez, prácticamente en hay y sacó igualmente el tiro que le habían rematado. Así que es una selección sólida abajo. Con muy buen toque en el medio, con jugadores de muy buen pie y con bastante dinámica arriba, pero, y ahí viene el tema de los efectos, es una selección que para mí tiene algunos jugadores que redundan en posiciones. Ya lo dijimos alguna vez, es una selección de volantes. Así como otras selecciones fueron diferentes, esta selección es una selección de volantes, de muchos jugadores que administran la pelota en el medio, muchos ex 10 o 10, le queda. Hay pocos cinco en esta selección. Y lo que tiene además son delanteros centros. Pero después es una selección que me parece que no tiene del todo un equilibrio del medio para arriba. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Nico González es el reemplazante natural de Di María. ¿Por qué? Porque juega por banda y especialmente la banda izquierda. Pero Nico González termina a veces volanteando y por derecha. Eso para mí no sirve. Suma más otra vez al medio campo poblado de jugadores. Y hay sectores que no tienen jugadores. Por ejemplo, yo no consigo un fútbol sin un número 10. Entró Paulo Dybala y al rato que entró, y eso que fueron pocos minutos, demostró clarísimamente su valía. Con un pase en profundidad, con un lindo gol sobre el final... Yo creo que Dybala es el reemplazante de Messi cuando Messi no está, es el jugador que tiene que estar en el lugar de Messi, y entró muy muy tarde. Le dieron la número 10, eso está muy bien, pero además de darle la número 10 le tienen que dar tiempo, porque si no le dan tiempo es una pena el desperdicio de jugadores que se superponen en la cancha. Otro caso me parece importante es el de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Entiendo que Scaloni lo hizo porque justamente reemplazó así a Messi, colocando dos nueves, uno un poquito más atrás, otro un poquito más adelante. Yo creo que no, que debe jugar extremos, debe jugar un número 10. Me parece a mí que es así. O sea, Nico González más adelante en la banda, pero más adelante y por la izquierda lo posible. Divala tiene que jugar detrás de los delanteros también. Entonces, me parece que ahí hay una falencia importante. Dos nueves en general se molestan. A veces no pasa, pero en general suele pasar. Sin un 10 es difícil administrar bien el juego con orden, porque podés tocar, tocar y tocar, la gente gritaba ole, pero cada vez iba más para atrás la pelota en muchos casos. Ahora, que Argentina ganó con la autoridad, esto es aparte, no tiene que ver. Argentina es mucho más que Chile hoy. El presente de Argentina, como dije al principio, no tiene que ver con el presente de Chile. Argentina juega en otra liga completamente distinta. La crítica que yo hago es una crítica que se entienda bien a lo interno de la selección argentina, no a la comparación con otro equipo. Es simplemente al juego de Argentina, es decir, no a la estrategia para ese partido, sino a la táctica, que es cómo juega Argentina en sí, no como eh, lo que tiene que hacer frente a un rival. Es una cosa completamente distinta. Yo creo que tiene que jugar con un 10, que tiene que haber extremos, que tiene que jugar con otro ordenamiento. Pero el resto muy bien y por supuesto que hay jugadores que siguen demostrando que se pone la camiseta argentina y no tienen ningún problema en hacerlo. Así que bueno, eh, por ese lado muy bien. Después el otro tema, creo que los cambios fueron un poco tardíos, que es algo que suele pasar con Scaloni, es unas críticas que yo le suelo hacer a Scaloni: que los cambios a veces están bien, pero un poco tarde. Por ejemplo, Dybala entró tarde, Garnacho entró tarde, lo de Castellanos es distinto porque era un debut, así que puede ser que se le dé pocos minutos al empezar y después vemos qué ocurre, pero en el caso de Garnacho o de Dybala, me parece que esos cambios eran un poco antes. ¿Vamos a ir ahora con los puntajes como hacemos siempre? Digo Martínez, 7 puntos. Me parece que no tuvo demasiada actuación. En la jugada del primer tiempo que dije antes, la pelota de Pedro palo, estaba lejos de su alcance. Y después, en el único remate más o menos serio, lo tapó muy bien. Y siempre sale jugando bien. No tiene ningún tipo de problemas con los pies. Eh, es un arquero de absoluta garantía. Nahuel Molina, 8 puntos. A mí me gustó mucho Molina, en especial el primer tiempo. ¿Por qué? Porque esto que decía de los extremos, al jugar sin extremos, o al jugar con un extremo solo, que para mí es una falencia, termina Molina haciendo de extremo en todas las posibilidades que tiene cada vez que se proyecta el ataque. Muy bien, muy criterioso la mayoría de las veces. Alguna que otra vez como lateral que es y no delantero, puede que se abatate, pero en general me parece que contribuyó bastante al ataque. Pero bueno, después él no resuelve. Él puede tirar centros, puede eh, dar algún pase hacia hacia adentro, algún pase interior. Pero bueno, eso es lo que normalmente tiene que hacer Molina. Así que me pareció un muy buen partido de Nahuel Molina. Romero también 8, Romero impasable, realmente impasable. Alguien dijo en la transmisión, o no sé, pero lo escuché decir, que el último error de Romero en un mano a mano fue en Belgrano de Córdoba. Puede haber sido, realmente Romero casi no se equivoca nunca. Marca bien de abajo, de arriba, a veces va demasiado obviamente a veces va demasiado, obviamente, pero en todo caso, ese podría ser el único, la única crítica relativísima que se le puede hacer a un grandísimo jugador como es Romero. Otamendi 6, yo creo que Otamendi marcó bien, en general por abajo, anticipó muchas veces, pero bueno, esto de que le vienen anticipando de cabeza en el juego aéreo es una falencia que viene teniendo cada vez mayor, con mayor frecuencia en el último tiempo y después eh, como lateral izquierdo jugó Lisandro Martínez, que jugó un buen partido también, siete puntos para Lisandro Martínez, muy criterioso para alguien que no tiene esa posición en la cancha, que no es ahí donde juega juega a veces ahí, pero no es su posición natural, pero bueno, a la falta de Tagliafico, me parece que jugó ahí, me llama la atención aquí abro un paréntesis, para decir que Acuña no haya jugado cuando Tagliafico no estuvo, y que en cambio haya apostado por Lisandro Martínez quizás para poner a Otamendi en este partido y parar la cinta de capitán y por una cuestión de ordenamiento. Pero si no, bueno, Acuña puede ser que tenga pocos partidos por esto del pase de, de Sevilla River, pero me llamó mucho la atención. Siempre Acuña y Teglafico alternaron esa posición. Ahora no estuvo Teglafico y jugó Lisando Martínez, que es un central natural. Así que realmente extraño. Vamos a la mitad de la cancha. Rodrigo De Paul, ocho puntos. De Paul, realmente muy bien. Más allá de esto que siempre molesta, que habla tanto con los árbitros, que tiene duelos particulares con algunos jugadores, en este caso lo tuvo también en el partido frente a Chile. Pero Rodrigo De Paul, cuando se pone la camiseta, cuando se hace la idea de que tiene que ponerse el equipo al hombro, lo hace y lo hace muy bien. Es el motor del equipo, así que muy bien, Rodrigo De Paul. Después, eh, McAllister jugó para siete puntos, un buen partido. Además, el gol, el autor del primer gol, el gol con el que se abrió el partido. Enzo Fernández también, siete puntos. Me parece que jugó un bastante aceptable partido. Y Nico González, seis. Nico González. Creo que lo mata un poco esto de que del esquema que decíamos, ¿no? Esto de que a veces aparece volanteando por derecha cuando debería ser extremo por izquierda. No sé por qué, pero a Nico González lo veo siempre más suelto y jugando mejor en el fútbol italiano, antes en la Fiorentina, bueno, ahora es nuevo jugador de la Juventus. Uno lo ve mejor y más acomodado en Italia que en la selección argentina. Todavía le falta acomodarse un poco más en la selección. Arriba, Lautaro Martínez, nueve puntos, para mí el mejor jugador de la selección argentina, con diferencia, Lautaro Martínez está pasando por un gran momento, no solamente como goleador en el Inter, campeón además del, del fútbol italiano, sino que en la selección argentina lo hace todo, pivotea, juega de espaldas, juega de frente, asiste, eh, es realmente espectacular, se apoya en, en los laterales. Gran momento del Lautaro Martínez que para mí le viene ganando la pulseada a Julián Álvarez, que también jugó y le pongo siete puntos especialmente por el tremendo golazo del final, pero me parece que Lautaro Martínez hoy le gana la pulseada por el 9 a Julián Álvarez en el esquema madre que usa Scaloni, que no es el esquema que utilizó en este partido por la falta de Lionel Messi, ¿no? Así que estos son los 11 y vamos a agregar el único jugador, ustedes saben que yo no puntúo a jugadores de menos de 20 minutos en un partido, así que por ejemplo Divala, autor de gol, no le pongo puntaje, sí le pongo un 6 a Giovanni Lochelso, que me parece que se integró bastante bien al equipo con los minutos que tuvo para jugar, pero el Chelso se viene integrando, es un, uno más de los tantos volantes que tiene de buen pie la selección argentina. Espero que les haya gustado este video. Les pido, como siempre, que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.